No, cuando yo era no había un robo acá. Ahora por día, encontrar 15, 20 robos por día toda la zona acá. Acá hace poco mataron uno que robaba, en casa de familia y todo, le metieron 5 puñaladas. Acá atrás. Acá atrás hay una villita acá. Es tremendo, tremendo. Tanto, o el que no está en la cárcel está robando. Es tremendo lo que está ocurriendo en Santa Fe. No podés salir a la calle acá a las 6 de la tarde, está la gente metida adentro. Le sacan el bolso, le pegan. Hará más o menos 5 meses yo estaba sentado acá. Venía una señora en moto del supermercado con la hija. Otra moto se le puso a la par, le pega el tirón, casi se desnucó la mujer, 1 hora tirada en el suelo. La policía en este momento es la más corrupta que hay en el país, la de Santa Fe. ¿Lo dice alguien que perteneció a la... No, yo quiero a la policía, la institución la quiero, lo que no quiero es estos delincuentes que están adentro ahora. En ese entonces era vos podías dejar, yo la otra vez dejé una mesita acá afuera, me sonó el teléfono, por no traer el teléfono acá afuera, lo vi adentro y me robaron la mesita. No podés dejar nada afuera. Es tremendo, es tremendo. Antes no pasaba eso? No, ¿qué va a pasar? Te digo por la corrupción policial, esto no, no, acá no hay otra cosa, ¿eh? Es toda la corrupción policial. A mí me da vergüenza salir a la calle, porque la gente me para y ¿qué le voy a decir? Antes la voy a mandar, la décima. Es un antro de corrupción. La subtercera, ni hablemos, ni hablemos. ¿Tiene esperanzas de que esto va a cambiar? No, si no vienen aquí. Este gobierno acá es socialista, esto no han hecho nada, nena. Han descuidado a la policía, la destruyeron a la policía. Aparte por no conocer. No digo que sean corruptos el gobernador, ni nada, pero no saben lo que pasa en la policía.